Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bajo? Avísenme, así vamos corrigiendo. Ahí se escucha bien ahí. Bien, perfecto. Bueno, hoy esta es la clase plenaria, por eso les había aclarado por el chat, porque suelen haber como confusiones con los links, así que esta es la clase plenaria, tenían que entrar por el link de la comisión 3. Hoy tenemos como tema de la clase plenaria es son las obligaciones de medios y de resultados para arrancar la segunda parte de la cursada. Bueno, a todos los que estén acá, felicitaciones, porque quiere decir que aprobaron la primera parte de la materia, que no es, que no es menor, porque es compleja. Les queda la segunda parte, que esperemos que a ustedes les resulte más simple que la primera, porque ya tienen muchos conocimientos básicos adquiridos. Así que bueno. Bienvenidos a los que estén en esta segunda etapa. Y a los que se hayan quedado como oyentes, los esperamos en los próximos parciales. Bueno, hoy teníamos para ver las obligaciones de medios y de resultado. Este es un tema que se propone para la clase plenaria porque no está sistematizado con ese nombre, ¿no? En el Código Civil y Comercial, sino que tiene toda una elaboración doctrinaria y jurisprudencial de bastante tiempo atrás. Y es importante que la conozcamos. Es un instituto viejo, que viene del derecho francés, ¿ya? Y que ha tenido diferentes usos y que ha tenido diferentes ámbitos de aplicación. La injerencia en alguno de los aspectos de las obligaciones para ser consideradas como tal ha sido diferente con el paso de los años. Ahora vamos a ver que las obligaciones de medio resultado fue una clasificación que se ideó en el marco de las asignaciones de culpa, de las presunciones de culpa, de la prueba de la culpa, básicamente, para virar con el paso del tiempo hacia el factor de atribución. Hoy es un instituto que tiene mucho más sentido si nos concentramos en el factor de atribución de las obligaciones. Tiene más sentido esta clasificación si la utilizamos para saber cuál es el factor de atribución aplicable a tal o cual obligación, según sea o responda a la categoría de obligación de medios o de obligación de resultado. Mientras que en la antigüedad, como vamos a empezar a ver ahora, se la había pensado, sobre todo por parte de René Democ, como una clasificación que atendía más a la carga de la prueba de la culpa que al factor de atribución. Hoy le encontramos otra utilidad, y por eso es tan importante que ustedes la conozcan, porque la verdad es que el código, sin nomenclarlas de esta manera, hace referencia a ellas normativamente, como lo vamos a ver ahora, y establece un régimen distinto, según sea la obligación de medios y de resultado, en función de que el factor de atribución es distinto, en función de en qué categoría podamos incluir a la obligación de la que estemos hablando. Yo voy a compartir una pantalla, si el sistema me lo permite. Obviamente, como siempre.
Bueno, ¿ya están viendo? Sí, ahí se ve. Bien, perfecto. Vamos a ver si las puedo... Bien, ahí la ven en pantalla completa, ¿verdad? Bien. Bueno, como les decía, el tema de hoy son las obligaciones de medios y de resultado. Vamos a empezar a avanzar. Trato de correrlos a ustedes para algún lado donde los vea, pero a su vez pueda seguir viendo la pantalla, lo cual es bastante difícil. Bueno, vamos a arrancar por los antecedentes. Como les decía recién, estos antecedentes se remontan a la época de René de Mogh. En el año 1925 aparece la obra de este señor llamado René de Mogh, o de Mogh, tratado de las obligaciones. Esto es como una novedad en su momento, porque él, dentro de este tratado, introduce este concepto de las obligaciones de medio resultado como, les puse yo acá, un gran hito en la formulación de la responsabilidad contractual en forma paralela y autónoma a la responsabilidad extracontractual. En este tratado de las obligaciones, René de Mogh habla de la diferenciación, que ustedes saben que ha ido perdiendo nitidez, entre las esferas, entre los efectos de las esferas de la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. René de Mogh fue un autor francés a quien se le atribuyó la autoría de la clasificación de las obligaciones de medio resultado, aunque se remonta mucho más atrás la distinción entre obligaciones de medio resultado. Los primeros antecedentes especialmente se remiten a Alemania, al siglo XIX. Incluso, algunos autores dicen que se encuentran vestigios de esta distinción en el derecho romano también. Pero el que la definió, digamos, con más nitidez fue René de Mogh, y por eso se le atribuye su autoría. ¿Qué es esto de las obligaciones de medio resultado? Bueno, fue de Mogh entonces quien sistematizó la idea de las obligaciones de medio resultado, y por eso se le atribuye su autoría. ¿Y qué decía de Mogh? Que en ciertas ocasiones el deudor se obliga solamente a un obrar diligente, a obrar utilizando toda su pericia para cumplir con la tarea encomendada. Y acá les puse yo como ejemplo cómo se registran los casos de los médicos y de los abogados en la atención de un juicio. Acá más o menos tienen las imágenes. A ver, las obligaciones de los médicos y de los abogados, obviamente hablando en términos generales, ¿verdad? Son obligaciones de medios. ¿Por qué? Porque ahora, cuando vemos la diferenciación con las obligaciones de resultado, las obligaciones de medios comprometen solamente la pericia, la diligencia, que exijan las circunstancias de la persona, tiempo y lugar, para cumplir con el plan prestacional a cargo del deudor, que tiende, como ustedes ya saben, como ustedes lo han visto en la primera parte, a satisfacer el interés del acreedor. Pero no garantizan un resultado concreto. Es decir, no garantizan que tal o cual situación esperada por el acreedor se va a cumplir indefectiblemente. Por ejemplo, los abogados podemos garantizar que vamos a llevar adelante el proceso, que vamos a cumplir con todos los plazos, los plazos procesales que hagan a ese proceso en sí mismo, que vamos a asistir a las audiencias, que vamos a presentar los recursos que correspondan, que vamos a presentar los escritos en término, que vamos a presentar la demanda antes de su prescripción, o que vamos a contestar la demanda antes de su vencimiento, que vamos a presentar toda la prueba que haga al derecho de nuestro cliente. Pero de ninguna manera, ya está por ley de ética, tenemos prohibido garantizar el resultado del proceso. No podemos garantizar que vamos a ganar, y tampoco, y mucho menos, que vamos a perder. Entonces, lo único que comprometemos es nuestro obrar diligente, como decía de Mogh. Lo mismo sucede con los médicos, con las especialidades generales, ¿no? Excepción hecha de algunas cuestiones relativas que vamos a ver más adelante en la materia, que seguramente lo van a ver en derecho de daños con relación a los tratamientos estéticos. Algunas ramas de la doctrina sostiene que en algunos casos la medicina estética compromete un resultado, según cuál sea la expectativa del paciente involucrada en esa intervención quirúrgica. Pero en términos generales, la obligación de los médicos es una obligación de medios, porque se comprometen a actuar diligentemente para
curar al paciente, pero no pueden garantizar que lo harán, porque depende de un montón de otras circunstancias azarosas en las cuales no interviene la voluntad del médico. Simplemente pueden asegurar que emplearán toda su pericia para llevar adelante el procedimiento y cumpliendo con todas las reglas de su arte y profesión, lo cual se llama pericia, para poder lograr la sanidad del paciente, pero sin garantizarla. En cambio, otras veces, decía Demog, el deudor contractual, él se concentraba mucho en la distinción entre las obligaciones en el ámbito contractual y extracontractual, dice, se obliga a obtener un resultado, como se dan los casos en los que el deudor se obliga a la entrega de una cosa, obligaciones de dar, o a una abstención, obligaciones de no hacer. Pensemos, obviamente, que cuando, y lo vamos a ver ahora, que cuando estamos comprometiendo una obligación de dar, sobre todo cuando estemos hablando de las obligaciones de dar cosas ciertas, que esto sí lo han visto para el primer parcial, estamos comprometiendo, estamos garantizando que vamos a entregar una cosa, o sea que vamos a cumplir un resultado. En esto no hay circunstancias azarosas que puedan intervenir. Una obligación de dar una cosa es una obligación de resultado, porque la única forma en que se verifica el cumplimiento de la obligación es con la entrega de la cosa y no de otra manera. No me alcanza en este tipo de obligaciones con comprometer toda mi diligencia de vida para lograr la entrega de la cosa. No alcanza. Si no entrego la cosa, se verifica automáticamente su incumplimiento, obviamente invirtiéndose la carga de la prueba en este caso, debiendo el deudor demostrar que de su parte ha ocurrido, y ahora lo vamos a ver más adelante cuando vemos eximentes, algún hecho extintivo de su responsabilidad o algún hecho impeditivo del cumplimiento de la obligación que lo exime de responsabilidad. De lo contrario, la obligación de dar incumplida es una obligación que genera, ¿no? Es una situación que genera responsabilidad. Lo mismo sucede con las obligaciones de no hacer. Aquel que tiene a su cargo una obligación de abstención, por ejemplo, la abstención de realizar ruidos molestos, por ejemplo, el solo hecho de incumplirla implica el incumplimiento de la obligación, sin matices, ¿verdad? Sin poder argumentar por parte del deudor de esta obligación de que ha intentado, ha realizado todas las, el procedimiento para poder cumplir la obligación y no lo ha logrado, que ha empleado toda su diligencia de vida y no ha podido cumplir con la obligación. El hecho de incumplir, de realizar el acto a cuya abstención estaba obligado el deudor, implica el cumplimiento de la obligación de no hacer, claramente. Y es una obligación por estar trazada en esos términos de resultado, caracterizada como de resultado. Bien, vamos a hablar más generalmente del postulado de Demog. ¿Qué decía Demog? Que en algunos casos de responsabilidad contractual, insisto con esto, él hacía mucha distinción entre el área contractual y extracontractual de las obligaciones, él decía, en algunos casos de responsabilidad contractual, la culpa debe ser probada por la víctima, como son los casos de responsabilidad de los médicos y de los abogados que atienden un juicio a través de la demostración del obrar negligente culpa de los obligados. Mientras que en otros casos de responsabilidad contractual, no hay necesidad de probar la negligencia del obligado, pues esperaba de este último la obtención efectiva de un efecto o consecuencia, debiendo ser el obligado quien debe demostrar la eximente correspondiente, caso fortuito o fuerza mayor. Si no logra esa prueba, va a responder objetivamente, es decir, aún sin culpa. En el campo extracontractual, observa Demog, pueden haber supuestos en los que la ley exige un resultado, como el caso de los daños causados por el hecho de las cosas, en donde rige la inversión de la carga probatoria, por lo que es el guardián el que debe probar el casus para liberarse. Posteriormente, haciendo una síntesis, podemos decir que para determinar si el acreedor tiene o no que probar la culpa del deudor, no se debe ponderar si la obligación proviene de fuente contractual o extracontractual, sino si se trata de una obligación de medios o de resultado. En las obligaciones de medios, la culpa debe probarse. En las obligaciones de resultado, la prueba de la culpa no es necesaria. ¿Qué es esto? Demog dijo, a ver, yo advierto que en el área contractual y extracontractual existen estas cuestiones que veíamos en la lámina anterior. Pero sintetizando, y esta es la sistematización que hace Demog de la teoría y por eso se le atribuye su autoría, sistematizando la cuestión,
Lo cierto es que, independientemente de que la obligación provenga de fuente contractual o extracontractual, el punto es determinar si se trata de una obligación de medios o de resultado. Y acá lo que vamos a determinar es la carga de la prueba de la culpa, decía de Moody. En las obligaciones de medios, la culpa la debe probar ¿quién? ¿Quién la alega? Aquel que atribuye un actuar negligente a otro debe probar la culpa. En las obligaciones de medios, pensemos, las obligaciones, como les di el ejemplo hace un rato, las obligaciones de médicos, las obligaciones de abogados, es el paciente o es el cliente el que debe demostrar que el abogado o el médico han actuado violando las reglas de su arte o profesión, han actuado negligentemente, no han cumplido con las obligaciones a su cargo para llevar a cabo, en definitiva, para pendientes, a lograr la satisfacción del interés del acreedor. En cambio, en las obligaciones de resultado, decía de Mock, la prueba de la culpa no es necesaria, porque al no verificarse el resultado, la culpa se presume, y por lo tanto, el deudor es responsable, salvo que pueda demostrar algún eximente genérico de responsabilidad, que es el caso fortuito o la fuerza mayor. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Es el proceso evolutivo, que como yo les decía al principio, ha tenido esta teoría. Y acá armé más o menos una síntesis, para no estar toda la clase hablando de la evolución que tuvo la teoría de Mock. En términos generales, es como yo les expliqué al principio. La distinción entre obligaciones de medio resultado, que fue gestada en un contexto de responsabilidad subjetiva con el solo propósito de fijar una directiva en materia de carga probatoria, ha evolucionado y ha perdido gran parte de la relevancia en materia probatoria. Si bien en general, en las obligaciones de medios, la prueba del incumplimiento y de la culpa pesa sobre el acreedor que lo alega, nada impide que puedan consagrarse inversiones de carga probatoria. En las obligaciones de resultado, en cambio, continúa siendo válido el principio según el cual corresponde al obligado demostrar la ruptura del nexo causal para eximirse de responsabilidad. Entonces, como conclusión, la verdadera trascendencia de la distinción parece hoy deslizarse, les puse yo acá, al plano del factor de atribución, aplicable en el incumplimiento obligacional. Es subjetivo en las obligaciones de medios y es objetivo en las obligaciones de resultado. Es decir, que esta distinción de las obligaciones de medio y resultado que utilizábamos para determinar a cargo de quién estaba la prueba de la culpa, hoy se utiliza para determinar cuál es el factor de atribución aplicable. Si estamos hablando de una obligación de medios, el factor de atribución es subjetivo, es decir, achacamos culpa al deudor de la obligación de medios. Debemos demostrar, y le resulta aplicable, un factor subjetivo de atribución, que es cuanto menos la culpa. En cambio, si estamos hablando de una obligación de resultado, en tanto el resultado no se produce, el deudor es responsable. En las obligaciones de resultado, el factor de atribución es objetivo. De manera tal que el deudor de su obligación, para eximirse de responsabilidad, debe demostrar que ha acontecido un caso fortuito, fuerza mayor, o algún otro eximente genérico de la responsabilidad, como la que implique la ruptura del nexo de causalidad, como el hecho de un tercero, como el hecho de la víctima o de alguien por quien no se debe responder, para poder demostrar que no tiene responsabilidad. De lo contrario, al no haberse verificado el resultado, es responsable per se, independientemente si de su parte ha habido o no culpa. Ese es el proceso evolutivo que ha tenido la distinción. Pasó de ser una clasificación utilizable a los fines de determinar la carga probatoria en materia de la culpa, para pasar a ser una clasificación útil a los efectos de determinar cuál es el factor de atribución aplicable según se trate de obligaciones de medios o de resultado. Y estas son algunas de las definiciones que yo les puse acá para que les sirva a ustedes para estudiar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de obligaciones de medios? Bueno, una de las definiciones, van a encontrar miles, esta me pareció la más sistematizada y prolija de las que encontré. Dentro de las obligaciones de medios son aquellas en las que el deudor está constreñido a cumplir una acción o actividad, dentro de determinados parámetros de diligencia, prescindiendo de la obtención de un resultado. Por ende, el objeto de estas obligaciones es la conducta misma del deudor, quedando fuera de la prestación la obtención del efecto concreto.
en términos un poco más académicos, es lo que les acabo de explicar. Compromete la conducta diligente y no el resultado. Compromete todo su actuar de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar, para lograr el resultado, tendiente a lograr el resultado, pero no garantiza el resultado. La obligación de medios es, por ejemplo, la de los profesionales liberales en general, como la obligación del médico, que asume la obligación de diagnosticar y tratar al paciente, con quien contrata, pero que no extiende la obligación hasta el punto de sanar totalmente al paciente de su enfermedad. Y las obligaciones de resultado, perdón, podrían ser definidas como las obligaciones en las que el deudor está constreñido a obtener cierto efecto material específico, sin tomar en cuenta como prestación la actividad diligente desplegada por el deudor para aquello. Por ende, en las obligaciones de resultado, lo que es debido es el propio efecto material pretendido. Y si este no es obtenido, la obligación del deudor se considerará no cumplida, aun cuando el deudor haya actuado en forma diligente. Como ejemplos de obligaciones de resultado pueden citarse a las obligaciones que por su naturaleza son tales, como las obligaciones de dar y de no hacer, así como, espero que me parecen que se cortó, sí, se cortó, las obligaciones de dar como de no hacer, como aquella que cualquier otra que hayan comprometido un resultado concreto para el deudor. Criterios para determinar si la obligación es de medio resultado. Bueno, en primer lugar, ¿cómo nos vamos a dar? Esto es de criterios para determinar si la obligación es de medio resultado, quiere decir cómo nos damos cuenta que la obligación es de medios o de resultado. Primero, por la voluntad expresada por las partes, en el caso de que tengamos algún acto constitutivo de la obligación, que nos dé las pautas para saber cuál fue la voluntad de las partes involucradas en esa obligación. Si lo que está esperando el acreedor es solamente que el deudor involucre la diligencia debida para tendiente a lograr el resultado, o si lo que está esperando es el resultado concreto, porque de lo contrario se frustra su interés. El otro parámetro es la naturaleza de lo debido. A ver. Profe, disculpe. Sí. Ah, bueno, igual, cuando pueda puede poner la imagen anterior. Un sí, minuto. No, pasó? Porque quería. ¿Esto está en el campus igual? No, no está en el campus. No, quería sacarle captura de pantalla si se puede. Acá se lo hace, no hay problema. Gracias. De nada. Bien. Le decía entonces que los criterios para determinar si la obligación es de medios o de resultado, uno era la voluntad expresada por las partes y la otra la naturaleza de lo debido. Como ya lo hablamos cuando recién arrancamos, de la naturaleza de lo debido, por ejemplo, si nosotros detectamos que se trata de una obligación de dar, ya sabemos que claramente es una obligación de resultado. Si se trata de una obligación de no hacer, sabemos que es una obligación de resultado. Si se trata de una obligación de hacer, ahí vamos a tener que hacer alguna distinción y estudiar un poquito más fina la situación para poder determinar si se trata de una obligación de medios o de resultado, como lo vamos a ver ahora más allá. Pero en general, de la naturaleza de lo debido, es muy probable que nosotros podamos extraer la conclusión si se trata de una obligación de medios o de resultado. Y por último, el alia, como yo les decía hace un rato, hay obligaciones que tienen un cierto contenido aleatorio, como en el caso de, obviamente, los juicios. Profesora, sí. ¿Puede repetir de nuevo lo que dijo recién de la naturaleza de lo debido? O sea, ¿de qué forma se puede uno determinar si es una obligación de medios o resultados? Porque justo... Cuando nosotros empezamos a la clase, yo les dije que les di ejemplos de cuáles son, podrían ser obligaciones de medios o cuáles podrían ser obligaciones de resultado. Y eso tiene que ver con la naturaleza de lo debido. La naturaleza de lo debido, si estamos hablando de una obligación de dar, ya sabemos que la naturaleza de lo debido es una cosa. Por lo tanto, es una obligación de medios. La naturaleza de lo debido en una obligación de dar es la actividad del deudor de entregar al acreedor algo. Por lo tanto, si no se verifica la entrega de esa cosa, se considera incumplida per se la obligación. De la naturaleza de lo debido ya detectamos que se trata de una obligación de medios. Lo mismo si se trata de una obligación de no hacer. Si el deudor incumple la obligación de abstención, automáticamente incurre en incumplimiento y no hay nada de qué hablar, es una obligación de resultado. No me puede decir que intentó con toda la diligencia debida no realizar
aquella conducta a cuya abstención estaba obligado. No alcanza. No tiene que realizar esa conducta para cumplir con la obligación. Si la realiza, la incumple. Es una obligación de resultado, y esto también surge en la naturaleza de lo divino. Lo mismo cuando les hablaba recién hace un rato del alia. Cuando empezamos hablando de las obligaciones de los médicos y de los abogados, yo les dije que hay circunstancias azarosas que suelen darse en las obligaciones de medios de los abogados y de los médicos. Hay circunstancias que no dependen de nosotros como abogados dentro de un proceso, y lo mismo sucede con los médicos, es decir, con la capacidad, por ejemplo, de cicatrización del cliente por alguna patología previa que estuviera transitando su organismo y que implique que pudiera tardar más en curarse o que no pudiera curarse. Hay determinadas circunstancias azarosas que hacen al alia propia de la obligación, ¿no? De que el resultado pueda producirse o no. Entonces, esto también nos va a dar la pauta de si se trata de una obligación de medios o de resultado. Las eximentes. Bueno, como también les vengo contando a lo largo de toda la clase, las obligaciones de medios tienen como único eximente las que tienen, comparten, digamos, con el resto de las obligaciones a quienes se les aplica un factor subjetivo de atribución, la eximente de la diligencia debida del deudor. Es decir, el deudor, nosotros como abogados, para cumplir, para demostrar que hemos cumplido fehacientemente y eficientemente con nuestra tarea, alcanza con demostrar, como si fuese fácil, ¿no? La prueba, pero bueno, alcanzaría con demostrar nuestra diligencia debida. Es decir, que por ejemplo, en un procedimiento de conocimiento hemos presentado la demanda con toda la prueba documental adjuntada, ofreciendo la restante, que hemos asistido a todas las audiencias en tiempo y forma, que hemos contestado todos los traslados que nos han dado de las presentaciones de la otra parte en tiempo y forma, que hemos producido la prueba, que hemos asistido a la audiencia de vista de causa. Y que, eventualmente, si el resultado fue adverso a nuestro cliente, hemos apelado en tiempo y forma. Pero eso no es más que la demostración de la diligencia debida del deudor. Pero no podemos demostrar que hemos obtenido el resultado esperado por el cliente, porque esa no es una eximente que nos esté exigiendo el ordenamiento jurídico para eximirnos de responsabilidad. Con demostrar la diligencia debida en una obligación de medios es suficiente. En las obligaciones de resultado, el eximente será la demostración de la imposibilidad de cumplimiento o de pago producido mediante la demostración de la ocurrencia de un evento imprevisto que permita que el deudor produzca la prestación debida, lo que puede darse por el advenimiento del caso fortuito o la fuerza mayor o la causa ajena, es decir, el hecho de otro, la víctima o de un tercero por quien no se debe responder, como les decía yo hace un rato. Los únicos eximentes que le van a quedar por demostrar al deudor de una obligación de resultado, tratándose de una obligación a la cual es aplicable un factor objetivo de atribución, son las eximentes genéricas de caso fortuito, fuerza mayor o el hecho de otro, porque no se debe responder, la víctima o un tercero. Profe. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo me obligue a hacer un cuadro y entregarlo, pero por un factor externo me quedo sin brazos y no puedo realizarlo, pero no es claramente porque yo me corté el brazo porque no quería hacer el cuadro, sino que fue por una causa externa. En ese caso se extinguiría, sería una eximente, ¿no?, de dicha obligación. Siempre y cuando hubieras perdido los brazos por un caso fortuito o fuerza mayor. Claro. Sí, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Recepción normativa de las obligaciones de medio y de resultado en el Código Civil y Comercial. El artículo 774, y ahí es donde ustedes se tienen que concentrar, porque vieron que yo les dije cuando empezamos las clases que no está sistematizada con ese nombre la definición de obligaciones de medio y de resultado en el Código Civil, pero que sí hace referencia a ellas y marca la diferencia en el régimen legal aplicable. El artículo 774 les habla de prestación de un servicio. Les dice, la prestación de un servicio puede consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito, las cláusulas que comprometen a los buenos oficios o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. B. En procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. En procurar al acreedor el resultado eficaz prometido, la cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso.
Si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa para su entrega, se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Más o menos, en proporción, digamos, en función de lo que venimos viendo, se van dando una idea a ustedes, ¿no? Si ustedes tienen que clasificar estos incisos con lo que vimos hasta acá, creo que ya podrían hacerlo, ¿no? El inciso A, en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. ¿De qué está hablando? De obligaciones de medio. De una obligación de medio, profe. Perfecto. En procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. De medio. Resultado. De resultado. Resultado. Lo que pasa es que, ya sé, se confundió. Con independencia de su eficacia, ¿qué sería? Ahora lo vamos a ver. El concepto de eficacia confunde y ahora lo vamos a profundizar. Pero fíjense que el inciso B y el inciso C son bastante similares porque les dice resultado concreto con independencia de su eficacia. Procurar al acreedor el resultado eficaz prometido, ¿no? Pareciera que fuera como dos clasificaciones o subclasificaciones de obligaciones de resultado. Que hicieron una diferenciación en los casos en los cuales se compromete un resultado eficaz y casos en los cuales no. Ahora vamos a hablar de esto porque de verdad hubo una discusión doctrinaria con relación a esto, relativa a cuál es la utilidad, ¿no? Y qué poco feliz la redacción del código en este sentido que introduce tantas confusiones en este aspecto. Pero ahora lo vamos a analizar. Bien, obligaciones. Esperen que ahora otra vez los tengo a ustedes en otro lado. Profesora, una pregunta. Sí. El último inciso de recién, del 774. ¿Sería el caso del que recién dijo Brisa de la pintura? ¿De cuál inciso hablas? ¿Del C o del B? Perdón, lo último que dice, si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa para su entrega, ¿podría ser un cuadro? ¿Se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas? Sí. Sí, claro. Lo que pasa es que el tema del cuadro, y sobre todo si estamos hablando de un pintor con determinadas características, es además de una obligación de dar cosas ciertas, una obligación de intuit de persona. También, entonces, sí. Claro. Entonces, cuando vos vayas a ejecutar forzadamente esa obligación, si se trata de una obligación intuit de persona, la única diferencia con otras obligaciones de dar cosas ciertas, ¿cuál va a ser? Solo puede cumplir ese deudor. No lo puede hacer un tercero. No lo puede hacer un tercero. Porque en realidad, el objeto de la obligación es finito, digamos acá la distinción, porque si bien el objeto de la obligación es la entrega del cuadro, lo cierto es que se parece más a una obligación de hacer, porque en realidad lo que está comprometiendo el deudor son sus calidades personales para realizar el cuadro. No me alcanza con que me entregue un cuadro. Tiene que ser un cuadro pintado por ese pintor. Vaya si hay una obligación de entregar una cosa cierta ahí, ¿no? Pero además hay una obligación intuit de persona. En este caso, en la ejecución forzada, no puedo hacerlo ejecutar por otro a costa del deudor. Porque me interesan las calidades personales particulares que tiene este pintor. Bien. Obligaciones de medios. El artículo 774, inciso A. Vamos a empezar a desglosarlo para que lo puedan empezar a entender. Obligaciones de medio de prudencia o diligencia, en las que el deudor se compromete a realizar la prestación debida, y esto es importante que ustedes lo tengan presente para el momento de resolver el examen, que consiste en desplegar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de la concreción de un resultado exitoso. Esto nos está dando, yo lo que hice acá fue desglosar el artículo 774, por si les quedaba alguna duda, el inciso A les habla de las obligaciones de medios, de prudencia o diligencia. Ejemplos de obligaciones. Esperen que quiero ver si no me salté alguna, porque... No, está bien. Ahí está. Ejemplos de obligaciones de medios en el Código Civil y Comercial. Esto es importante porque ustedes van a tener acá ejemplos concretos. Están desperdigados a lo largo de todo el código, no tienen un capítulo entero, como yo les decía hace un rato, que sistematice las obligaciones de medio de resultado. Están diseminados a lo largo de todo el código. Algunos ejemplos de ellos son la obligación, por ejemplo, de transmitir bienes ajenos cuando no se ha garantizado el éxito de la promesa, artículo 1008 del Código Civil, la promesa del hecho de tercero, cuando no se ha garantizado que sea aceptada, la obligación de realizar las tareas y esfuerzos que resulten de contrato o de las circunstancias para que la cosa futura llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos. Esto no se los tienen que estudiar de memoria, simplemente son ejemplos.
La asumida por el prestador de servicios en la locación de servicios, las obligaciones del mandatario establecidas en el artículo 1324, las que asume el corredor en los términos del artículo 1345, son corredores inmobiliarios, entre otros. Más o menos han llegado a notar algo, porque esto es importante que lo sepan, o que lo tengan presente, para no saberse de memoria los ejemplos, sino para ir al código y poder identificar dentro de estos supuestos obligaciones de medio y de resultado, como una forma de practicar para ustedes. Porque seguramente va a haber un caso en el examen relacionado con esto. Factor de atribución. Esperen que no veo porque otra vez me aparece el control de la pantalla. Acá al costado. Bien. Factor de atribución aplicables a las obligaciones de medio. Bueno, ese es el factor subjetivo, como veíamos al principio de la clase. Las obligaciones de medio son atrapadas por el principio de la culpa, artículo 1721, 1724 y concordantes del Código Civil y Comercial. Y excepto disposición legal, la carga de la prueba de la culpa pesa sobre el acreedor. Excepciones, cuando el legislador invierte la carga probatoria y a partir de ciertos extremos fácticos presume la existencia de culpabilidad, poniendo en cabeza al demandado la prueba en contrario. Esto es un tema que ustedes ya han visto. Y una de las excepciones son las cargas probatorias dinámicas. ¿Se acuerdan algo de esto? Creo que les hemos hablado en algún momento, el artículo 1735 del Código Civil y Comercial, que son las facultades judiciales de distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla mejor situación para aportarlo. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. ¿Por qué le hacemos esta aclaración? Porque en la anterior pantalla vieron que yo les aclaré que en principio la regla general es que el acreedor debe demostrar la culpa del deudor cuando se trata de obligaciones de medios. ¿Por qué? Porque les es aplicable, están alcanzadas por un factor subjetivo de atribución. El punto es que hay ciertos casos que el código exceptúa esta situación ponderando cuál de las partes está en mejor condición de probar que la otra. Por ejemplo, en el caso de un paciente que deba probar la culpa del médico y del equipo de médicos que tomaron intervención en una intervención quirúrgica, valga la redundancia. En este caso, los que están en mejores condiciones de probar son la clínica, obviamente el hospital y el equipo médico, ¿verdad? Porque lo que pasó ahí lo saben ellos y nada más. Y está en la historia clínica y además están los estudios guardados en el registro y archivo del nosocomio. Es casi inaccesible para un paciente, si no lo solicita, o si no lo solicita a través de una medida cautelar judicial, obtener toda esta prueba. Entonces hay casos en los que los jueces flexibilizan estas cargas probatorias, poniendo en cabeza de la parte que se halla en mejores condiciones de probar, la obligación de aportar esa prueba al proceso. Por ejemplo, en el caso del paciente que yo les dije recién, ¿la obligación sigue siendo de medios? Sí, sigue siendo de medios. ¿La obligación sigue siendo alcanzada por un factor subjetivo de atribución? Sí, claro. ¿Sigue estando en cabeza del acreedor la obligación de probar la culpa del deudor? Sí, pero lo que va a hacer el juez acá, desde el punto de vista procesal, va a ser flexibilizar las reglas probatorias a cargo del acreedor. Y le va a imponer la obligación a la parte deudora de traer al proceso esa prueba que de otra manera el acreedor no podría conseguir, por una cuestión fáctica, no por una cuestión de cambiar el factor de atribución o la carga probatoria. Las cargas probatorias dinámicas tienen que ver con esto, con que en determinadas circunstancias la parte a quien le estamos endilgando culpa es la que está en condiciones de probar. Entonces, lo que va a hacer el juez es intimar a la clínica, al nosocomio, a aportar la historia clínica y toda la documentación y prueba que esté en su poder en relación a esa intervención quirúrgica y la historia del paciente, las pruebas que pueda aportar todo el equipo médico de lo sucedido y del procedimiento empleado en esa intervención quirúrgica que aparentemente habría provocado un daño al paciente. ¿Se entiende? Hay una inversión de la carga probatoria en determinadas circunstancias, que no modifica el factor de atribución, pero sí, por una cuestión procesal, lo que hace es
poner en cabeza de la otra parte lo que en principio tendría que haber probado la acreedora. Profe, ¿esto debe ser a pedido de parte? Sí, se puede hacer a pedido de parte, pero en general... Es o el juez lo puede deducir del caso concreto. Sí. No, el juez lo va a advertir en el caso concreto. Claro. Lo va a advertir al principio del proceso. Va en el primer despacho... Ah, ya se entiende. Exacto. Le va a advertir a las partes que va a aplicar las cargas probatorias dinámicas. O sea, que en el caso de que llegue alguna intimación de prueba, de presentar determinada prueba a cargo de una de las partes, que clásicamente no sería así, nadie se sorprenda y no pueda argumentar arbitrariedad de parte del jugador o demás. Entonces, generalmente es el juez el que si lo considera pertinente, lo va a comunicar a las partes al inicio del proceso. Y si no, bueno, obviamente alguna de las partes también puede plantearlo, claro que sí. Bien. Las obligaciones de resultado. En los incisos B y C del artículo 774 se regulan supuestos de obligaciones de resultado. Y yo les puse acá, se van a distinguir dos pretendidas subespecies de obligaciones de resultado que en la que los confundió a ustedes. La primera está en el inciso B, dice, están las obligaciones de resultado ordinarias o de resultado simple, en las que el deudor se obliga a procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. Y en el inciso C, están las obligaciones de resultado agravadas, diría alguna parte de la doctrina, también llamadas de garantía, en las que el obligado se compromete no solo a la obtención de un resultado, sino que además garantiza su eficacia para el acreedor, tal lo que sucede con la cláusula llave en mano o producto en mano. ¿Qué se entiende por eficacia? Para que ustedes puedan deslindar esta confusión. La diferencia entre una y otra subespecie de obligación de resultado se edifica alrededor de la noción de eficacia, que significa capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera conforme a la definición de la Real Academia Española. Dicho efecto que se desea o espera está ligado casualmente al interés del acreedor, lo cual supone tener que buscar no solamente en el objeto de la obligación, sino también en su causa generadora. No obstante, tanto les puse yo acá las obligaciones de resultado simple o comunes, 774 inciso B, como las obligaciones de resultado eficaz prometido, 774 inciso C, el deudor se obliga a alcanzar el resultado. Siempre. Porque solo a través del resultado puede concretarse el efecto que se desea o espera. ¿Cuál es la crítica? Esto les decía, como les decía yo al principio, que se le hace a esta diferencia de tipología. ¿Qué dice Pizarro? La pretendida diferencia entre una y otra tipología no anida en que una se deba un resultado eficaz y en otra no. En ambas se debe un resultado eficaz. Sino, ¿en qué debe entenderse, dice Pizarro, por resultado eficaz o lo que es igual, cómo se determina, cómo se calibra y cómo se modula ese resultado eficaz? La discriminación realizada por el legislador en el artículo 774 no luce justificada, dice Pizarro, ni menos aún necesaria. Carece de antecedentes importantes en el derecho comparado y revela un evidente desajuste conceptual. La distinción entre una u otra categoría de obligación de resultado no hace a la esencia de la figura, ni tampoco muta su naturaleza. Tampoco tiene incidencia decisiva en el régimen jurídico aplicable a una y otra tipología, en ambos casos la responsabilidad subjetiva, artículo 1723, sin perjuicio de algunos matices en casos puntuales. ¿Cuáles son estos matices, chicos? Obviamente que va a tener que ver, obviamente, con la extensión del resarcimiento, tal vez. O con la dureza con la que el legislador, perdón, con la que el juzgador pueda estudiar un caso o pueda aplicar una solución. Según el resultado esperado por la otra parte sea de esta condición agravada, se podría decir. En realidad es como yo les decía al principio, ustedes, si nosotros les hacemos una pregunta relacionada con esto y tienen que hacer una aclaración, la aclaración que tienen que hacer es esta, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué se entiende por eficacia? Y ahí es donde está el punto que nosotros vamos a analizar, que ustedes leyeron el tema. ¿Qué se entiende por eficacia y cuál es la diferenciación que está haciendo el 774 en los incisos B y C? Pero siempre aclarando que la distinción no trae diferencias en cuanto al régimen legal aplicable. Es una categoría, es una distinción que va a tener matices según el caso de que se trate, pero no hace la diferencia en cuanto al régimen legal aplicable y en cuanto al juzgamiento de la categoría de la obligación. Una obligación es de medios o una obligación es de resultado.
Después analizamos los matices en el medio, pero no determina su diferenciación entre una y otra tipología. Eso es lo que ustedes tienen que más o menos tener presente. Pues ya les digo, no hay un acuerdo ni doctrinal ni jurisprudencial en asignarle distintos efectos al inciso B o al inciso C. Los efectos son los mismos. Bien. Profe, una pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo de una obligación en donde el resultado, digamos, es independiente de la eficacia? O sea, un ejemplo concreto. No hay, lo que pasa es que, a ver, si yo me pongo a analizar cuáles serían los casos, fíjate que en una parte del código mismo te lo dice. Cuando se garantiza su eficacia, aparentemente serían los casos de llave en mano o de producto en mano. Es decir, yo te voy a entregar un producto ya terminado que además te va a servir. ¿No? Te va a ser eficaz a los fines del resultado esperado. Te va a servir. En cambio, aparentemente estaría haciendo una diferenciación con las obligaciones de resultados simples en las que solo me obligo a entregarte una cosa, por ejemplo. O sea, como que sería medio raro, sí, que sería medio raro que un acreedor también le interese que le digan, se comprometan un resultado, pero que no se implique la eficacia. Claro, sería raro decir, mira, no me importa si me sirve o no. Pero qué sé yo, doctora, haría una diferenciación. Sí. Una pregunta. Sí. En una obligación que es de medio, como la profesión de abogado, ¿no habría una etapa que sería la del inciso B, que por ejemplo, yo necesito que inicies la demanda? Hasta esa etapa, ¿no habría una obligación de resultado hasta esa etapa? Si tengo en cuenta. Sí, a ver, ahí hubo una diferenciación durante mucho tiempo cuando se estudió este tema. En cuanto a, había como una subclasificación, que era las obligaciones de resultado agravadas, o las pequeñas obligaciones de resultado dentro de una gran obligación de medios. Se decía que la obligación del abogado, o incluso la del médico, tenía íncita en todo este procedimiento, que si bien es de medios, tenía obligaciones, pequeñas obligaciones de resultado involucradas en este proceso de conducta que compromete el abogado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque presentar la demanda es una pequeña obligación de resultado. O sea, ¿la presentaste o no la presentaste? No existe esto de que el abogado diga, no, yo empleé toda la diligencia debida para presentarla, pero no pude. No. Tampoco existe decir, yo empleé toda la diligencia necesaria para llegar a la audiencia, pero llegué tarde, entonces me la dieron por aplazada. Tampoco existe decir, yo empleé toda mi diligencia y estudié un montón para presentar el recurso de apelación, pero resulta que lo presenté fuera de término. ¿Se entiende? Entonces, dentro de estas gran obligaciones de medios, hay pequeñas obligaciones de resultado, chiquititas, que podrían encuadrar, y está bien el análisis que vos haces, en el inciso B. Pero la realidad es que cuando vos hablás de la obligación del abogado y vas a iniciar un proceso, por ejemplo, de responsabilidad contra el abogado, tratando de achacarle la responsabilidad por haber perdido un proceso, o de mala praxis, o lo que sea, lo cierto es que lo que vas a tender a demostrar es la culpa en las obligaciones de medios. ¿Y cómo vas a...? A ver, independientemente de que parte de la prueba de esa culpa en las obligaciones de medios sea demostrar que hay pequeñas obligaciones de resultado que no cumplió. Pero en realidad el factor de atribución no cambia. Sigue siendo la diligencia debida. Por eso es que es una obligación de medios, y no una obligación de resultado. En las obligaciones de resultado, ya sea que garanticemos o no la eficacia, el factor de atribución es objetivo y siempre se va a invertir la carga probatoria y va a ser el acreedor el que va a tener que demostrar, perdón, va a ser el deudor que va a tener que demostrar que lo ha alcanzado un factor extraño que corte el nexo de causalidad. Es decir, caso fortuito, fuerza mayor, culpa de un tercero o de una víctima. Están más protegidos. Estarían más protegidos los abogados, los médicos, al ser obligaciones de medios, ¿no? Y lo que pasa es que todo depende de qué punto de vista se analice. Protegidos hasta cierto punto, porque esto de la diligencia debida, viste que es un concepto amplio. Lo determinan las reglas del arte o profesión de cada profesional liberal, por ejemplo. Fíjense, por ejemplo, que una profesión liberal es la de escribano. Y sin embargo,
El escribano, dependiendo de qué tipo de obligación se trate, de qué tipo de acto escriturario le hayamos encomendado, es una obligación de resultado. El escribano no puede decir yo empleé toda la diligencia debida para llevar a cabo un acto perfecto, un acto jurídico perfecto de transmisión de un derecho real. No, es una obligación de resultado. La escritura es perfecta o no lo es. Y si no es un título perfecto, no sirve como título que transmita el dominio, generando la nulidad del acto. Por lo tanto, su obligación es de resultado, y es una profesión liberal. Claro, total. Porque ahí el escribano tiene como otra responsabilidad extra, que oye, no, mucho, o sea, no sé si responsabilidad. Sí, los escribanos son profesionales liberales, pero con una función pública. Claro, total, es extra. Y cuando vean responsabilidades profesionales, lo van a ver, creo que lo ven en Daños recién a eso, van a ver clara la distinción, ¿no?, entre lo que es la responsabilidad del abogado y la responsabilidad del escribano. Nosotros somos profesionales liberales, en tanto y cuanto no trabajemos para el Estado, no seamos funcionarios públicos del Poder Judicial o del Ministerio Público. En tanto ejerzamos la profesión independiente, somos profesionales liberales. Pero no tenemos una función pública. El escribano sí. El abogado, como ella me dice, está más amparado. Y no sé hasta qué punto está más amparado. No sé. No sé, porque es muy fina la distinción. También todo aquel concepto que quede demasiado abierto da lugar a mucha discusión, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, hay cosas, cuestiones, como yo le explicaba recién a sus compañeros, con relación a estas pequeñas obligaciones de resultado, que son indiscutibles. A ver, ¿el abogado vino o no vino a la audiencia? Eso es absolutamente y perfectamente constatable. ¿Vino o no vino? No vino, listo, incumplió. No importa por qué. Ah, pues estaba enfermo, bueno, pero no lo manifestó, presentó un escrito, presentó un certificado médico, pidió el aplazamiento y la prórroga de la audiencia, no lo hizo, solamente no vino. Bueno, sí, ahí claramente hay una negligencia. ¿Presentó los escritos a la contestación de demanda o el recurso fuera de término? Bueno, hay una negligencia. Pero hay un montón de grises en el medio que podemos catalogar, que podría ser catalogado como incumplimiento de los deberes de su cargo, negligencia, que lo puede acusar la otra parte, intentar probar la culpa, ¿no? O sea, son discutibles. Nos expone a una cuestión de prueba, básicamente. Lo mismo pasa con los médicos, ¿no? O sea, hay cuestiones que son muy finas y que dependen de también el gran conocimiento que hay que tener del alcance de la obligación de un médico, hasta dónde llega su obligación de curar, y hasta dónde, como yo les explicaba cuando veíamos los parámetros para determinar si es una obligación de medio de resultado, hasta dónde llega el alia, lo azaroso de la obligación comprometida, ¿no? O sea, un paciente que de repente, por cosas que a veces no se pueden explicar, tenía alguna predisposición genética a sufrir algún aneurisma y de repente en el medio de una intervención quirúrgica simple, como podría ser una apendicitis, fallece. ¿Hasta dónde? Profe, sí. Tengo una consulta que todavía me queda bien la duda de cómo diferenciar el inciso B y el C, ¿no? En el caso del inciso B, cuando dice que procura el acreedor cierto resultado concreto, pero no garantiza su eficacia. Podría ser, por ejemplo, que yo me obligo a darte un libro, ¿no? Y no garantizo de que ese libro te vaya a gustar. O sea, no garantizo que el libro tenga el resultado en vos que estás esperando. ¿Podría ser, más o menos? Sí, lo que pasa es que tampoco... Podría ser, pero tampoco... O sea, lo contrario tampoco determina que estás en el inciso C. Claro. Es que no termino como de focalizar bien el tema con un ejemplo. Nadie determina de focalizar, ni siquiera la doctrina, menos lo vamos a hacer nosotros. Pero bueno, el punto, por eso les puse la crítica que le hace Pizarro. A ver, es una distinción que no trae consecuencias en lo que tiene que ver con los efectos. Nosotros a ustedes lo que le vamos a preguntar en el examen, en todo caso, si les presentamos un caso, salvo que sea un multiple choice, pero si les presentamos un caso que tenga que ver con obligaciones de medio de resultado, es un caso que ustedes los lleve a diferenciar si estamos dentro de una obligación de medios y cuáles son sus consecuencias y cuál es el régimen legal aplicable o si estamos dentro de una obligación de resultado. ¿Por qué? Porque a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Que ustedes identifiquen cuál es el factor de atribución aplicable a una u otra categoría y cuáles son los eximentes. Que ustedes como abogados, cuando vayan a defender, es lo que va a caracterizar a su actuación profesional en estos casos.
A ver, ¿es una obligación de medio? Se le aplica un factor subjetivo. Tengo que demostrar la no culpa. ¿Es un factor de resultado? Ah, estamos más complicados, le vamos a decir al cliente. Acá usted me trae una prueba de caso fortuito de alguna circunstancia que rompa el nexo de causalidad, estamos hasta las manos, porque usted tenía la obligación de entregar esa carga de, no sé, de muebles, tal o cual día, y no la entregó. Entonces, usted no me puede probar que la fábrica se le incendió por un caso fortuito, estamos hasta las manos, vamos a tener que negociar una indemnización. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que apuntamos nosotros, que ustedes puedan identificar el factor de atribución, para ver cuáles son los eximentes. ¿Qué son los eximentes, chicos? Que nosotros se lo nombramos con esa palabra tan técnica y tan fría. ¡Las defensas! Es lo que ustedes van a tener a mano para decirle al cliente, ¿usted tiene defensa o no la tiene? O la tenemos que inventar y no sé dónde la vamos a sacar. Porque esta es una obligación que ustedes le van a tener que explicar a sus clientes, es una obligación de resultado. Acá usted no verificó lo comprometido en la obligación. Distinto es si les toca defender a un médico. Bueno, a ver, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de tu arte o profesión en esta intervención quirúrgica? ¿Cumpliste con el protocolo? ¿Cumpliste con el procedimiento? ¿Cuáles son las fallas orgánicas que estadísticamente se puedan producir en estos casos, que puedan demostrar que de tu parte no hubo culpa, que en realidad hubo un gran elemento azaroso que intervino en esta circunstancia que implicó, por ejemplo, el fallecimiento o la incapacidad del paciente? A eso apuntamos. No creo que vayamos a hilar tan fino, porque no lo tenemos, o sea, no lo tiene de todo aunado la doctrina, el concepto, como para ver si es una obligación de resultado grabada o si es una obligación de resultado simple. Simplemente que nosotros se los tenemos que explicar, porque es una diferenciación que el código hace. Entonces, tiene algún valor académico el saberla, entenderla. Si vos me preguntás a nivel práctico, y a mí se me ocurrirían mil ejemplos, pero tampoco sé si estoy acertada. Porque, a ver, una obligación de resultado independientemente de su eficacia. Bueno, yo te entrego algo, pero si te sirve o no te sirve, no hay problema. Pero, profe, en si cambio, la obligación de resultado. ¿Cómo? Si cumplís con la entrega, sería de resultado simple. Claro, simple. Digamos. En cambio, si además de eso te garantizo la eficacia, te la entrego y además te garantizo que esa cosa que te estoy entregando va a cumplir, por ejemplo, la función para la cual estaba destinada. A ver, yo quiero que vos me entregues... no sé, la verdad que se me resulta bastante difícil pensarlo. Pero alguna herramienta de trabajo, porque resulta que vos fabricás herramientas. Entonces a ver, una cosa es entregarte alguna máquina para, yo qué sé, alguna máquina para un taller mecánico, por ejemplo. Alguna de estas máquinas, no sé, escáner. Y te lo entrego. Y otra cosa muy distinta es que yo además garantice que ese escáner te va a servir para escanear tal o cual falla del automotor. Esto es un ejemplo que se me ocurre a mí, ¿eh? Si en el objeto de la obligación, en el acto constitutivo de la obligación, resulta que pactaron este tipo de obligación, vos me entregás un escáner de tal marca, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas marcas de los Bosch? Que además me sirva para identificar o para poder diagnosticar tal o cual falla el automotor. Si ese escáner no tiene la tecnología adecuada, no me sirve. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿eso es una obligación de resultado grabada? Y no sé. No. Sí, no. Porque en realidad estaba en el acto constitutivo de la obligación, que era ese escáner para ese tipo de falla. Entonces es una obligación de resultado. En cambio, si el acto constitutivo de la obligación no decía nada, o simplemente era una orden de compra por un escáner de tal modelo, listo, cumplo con entregártelo. Si además vos subjetivamente esperabas que te sirviera para diagnosticar determinada falla del automotor, ya es un tema tuyo. Eso quería decir, profe, también es muy subjetivo la finalidad. Por ahí sí. Puede ser que te sirva como no te dé el resultado que esperabas. Exactamente, o sea, la finalidad va a tener que surgir seguramente del acto constitutivo, de la voluntad de las partes, y apreciada con mucha fineza por parte del juzgador, ¿no? O sea, no es tan fácil. Porque aparte, ¿cuál es el efecto que lo que yo les explicaba al principio? ¿Qué es lo relevante de determinar si es una obligación de resultado simple o de resultado grabada? Según el código, ninguna, porque no estamos haciendo diferenciación de régimen legal aplicable, ni el código dice que la obligación va a tener, que la indemnización, perdón, va a tener que ser mayor en el caso de haber incumplido una obligación de resultado grabada que una obligación de resultado simple.
Eso por eso les digo, va a ser una cuestión de prueba y de apreciación subjetiva del objetivo, perdón, del juez, recién al inconsciente, del juzgador, para determinar si corresponde por la gravedad del incumplimiento y por la especial expectativa del acreedor puesta en esa obligación de resultado, considerarlo una obligación de resultado agravada y aumentar, basar en eso el aumento de la indemnización o la diferenciación, por ejemplo, de daños punitivos, no sé, se me ocurre una cosa así, pero no, no, no hay dentro de la legislación una diferenciación clara en cuanto a los efectos entre una y otra categoría. Por eso que se las explicamos a nivel académico, para que ustedes entiendan lo que están leyendo, pero no va a tener a nivel práctico una diferenciación. Quizás, profe, si tiene la posibilidad de devolver el producto si no le funciona, y eso queda estipulado en el contrato entre las partes, ahí parecería ser de resultado agravada, más que solamente cumplir entregando la cosa. Parecería. Sí, lo que pasa es que, mirá, si vos me preguntás a mí, incito, en toda obligación de entrega está que la cosa sirva para el destino para el cual fue contratada. Entonces es obvio, por una cuestión de vicios redhibitorios, que si la cosa tiene un vicio aparente u oculto que la hace impropia para su destino, obviamente no va a servir. La puedo devolver, puedo anular el contrato, puedo resolver la obligación y las partes devolverse todas aquellas prestaciones que hubieran recibido en función de esa obligación. Por eso te digo que no le veo mucha. ¿Entiendes lo que quise decir? O sea, sí, puede ser. Lo que pasa es que hay veces que venden el mismo producto y uno también en la propaganda, como ya sabido, dice o no le funciona o le devolvemos su dinero. Ahí parecería ser que si es el mismo producto y distintos vendedores y uno ofrece esta posibilidad, parecería ser de resultado agravado. ¿Sabés lo que se involucra ahí? Que no estaría mal el ejemplo que das. Se involucra las normas relativas a la defensa del consumo, que agravan cualquier tipo de incumplimiento por parte del productor de bienes o servicios. El proveedor, perdón. Bien. Entonces ya es otro régimen. Entra dentro de un microsistema legal, que es la ley 24.240, con todas sus reformas, y obviamente alcanzado por principios constitucionales, como son el artículo 42, que ya estamos hablando, estamos en otro territorio, ¿no? O sea, un poco más sensible. Entonces vamos a entrar dentro de un microsistema que va a agravar cualquier tipo de incumplimiento por parte del proveedor, independientemente si la obligación de resultado simple o agravada. Pero bueno, ponele, si la querés meter por ahí, podría ser. Pero ya te digo, no, la misma diferenciación entre el inciso B y C no va a ser una diferencia de régimen. Salvo sí. Esto, que ya te puedo ir para otro lado, ¿no? ¿Una otra pregunta? Profesora, una consulta. Decime. En el incumplimiento, los efectos del incumplimiento de la obligación, en las de resultado podemos tener mora, intereses, cláusula penal, daños, en tal caso. En las de medio, ¿sería en materia daños la acción? ¿Cómo? No te entendí. La acción de incumplimiento de una obligación de medios, sí. ¿Sería una acción de daños? No necesariamente. No necesariamente. A ver, ¿a dónde vas? ¿Cómo te está? No hay mora, no hay mora en si no, no sé, si un abogado no cumple diligentemente, digo. En cambio, en un resultado, en una construcción de una casa, si no se llega a la fecha exacta, sí, puede haber mora, cláusula penal y un montón de cosas más. Lo que pasa es que la mora tiene que ver con los plazos de las obligaciones, independiente de que sean de medios o de resultados. ¿Se acuerdan cómo era el régimen de la mora? Lo acaban de rendir. La obligación que tiene prevista un régimen de mora automática, o sea, por el solo vencimiento del plazo, es aquella que tiene un plazo cierto, ¿se acuerdan? Determinado cierto. Y aquellas que no, que son alcanzadas por la mora por interpelación, son aquellas que no tenían un plazo determinado cierto. Bueno, ¿se acuerdan la discusión con relación a eso? Los plazos indeterminados propiamente dicho, el plazo indeterminado incierto. ¿Se acuerdan? Bueno, no tiene que ver con plazo tácito. Claro, plazo tácito. Que no tiene que ver con que la obligación sea de medios o de resultados, sino con el plazo. Sí, es verdad, como dice Lucas, que en las obligaciones de medios es más difícil delinear dónde empezó a incumplirse la obligación. Porque es una obligación
que conlleva un proceso, ¿no? Donde yo voy a atribuir negligencia, culpa a alguien que comprometió un actuar diligente y que no cumplió. Pero bueno, todo depende de cómo se haya delineado la obligación. Es más fácil determinar un plazo cuando tengo una obligación de entrega. Se supone que tengo una obligación de entrega y cuanto menos tengo un plazo tácito, mínimo. Pero también me puede pasar que puedo tener una obligación sin plazo, independientemente que sea una obligación de medio resultado, y acudir al juez al procedimiento de fijación de plazo que ustedes ya estudiaron. Por eso les digo que no tiene que ver con la categoría obligación de medio resultado, sino de una cuestión de términos. Por eso decía si es de daños o no es de daños. A ver, me parece que apunta más tu pregunta a esto de si es posible una ejecución específica todavía en una obligación de medios. O si ya directamente me paso al área de la indemnización de daños y perjuicios, se va a resolver en la obligación de responsabilidad porque ya no hay posibilidad de la ejecución específica de la obligación para el acreedor. No necesariamente es así. Porque fíjate que una obligación de un abogado, si tu abogado no cumple con las obligaciones de su cargo, que es una obligación de medios, y está siendo negligente en la ejecución de su obligación, ¿vos qué podés hacer ahí? No es una obligación intuitiva de persona, entonces tranquilamente la podés hacer. Que lo haga un tercero. Exactamente, ejecutar por otro a costa del dudo. Entonces, existe posibilidad de ejecución forzada. Ahora, cuando no existe esa posibilidad, bueno, ya sea obligación de medios o de resultado, se va a resolver en la obligación de dar daños y perjuicios. ¿Ah? Yo entiendo que es difícil, pero no tiene nada que ver las categorías de obligación de medio resultado con el régimen de la mora y cómo se resuelve el incumplimiento de la obligación. Se resuelve igual que cualquier otra. Una pregunta. Sí. Un paciente oncológico terminal lo ve a su médico y le dice: doctor, independientemente del resultado, quiero que me opere. Sí. Y lo operan, se realiza la operación en un lugar especializado, el paciente se muere. El médico sale y le dice a los familiares, bueno, se hizo todo lo que se pudo, lamentablemente su situación era extrema y falleció. Y el caso, ¿no sería este un resultado simple? No de medio, sino un resultado simple porque le dijo independientemente de la eficacia. Y el otro caso es el de Pérez Volpi, que era una intervención sencilla. Ella tenía que entrar y salir ese mismo día a su casa y falleció. Sí. Ahí en ese caso, el de Pérez Volpi, sí hay una negligencia o impericia. Pero en el del médico, en el del primer caso. Lo que pasa es que sigue sin ser de resultado, Martín. Yo entiendo que ustedes, por eso yo les decía, una cosa es que nosotros determinemos que dentro de una gran obligación de medios hay pequeñas obligaciones de resultado y nos tomemos de la prueba de esos incumplimientos para determinar la negligencia. Y otra cosa es determinar si es obligación de medio de resultado y en función de eso cambiarle las eximentes y el factor de atribución. Vos das dos ejemplos que son lo mismo. Una es el caso del paciente oncológico que le dice, doctor, opéreme independientemente de su eficacia. O sea que en este caso, según tu ejemplo, el médico estaría cumpliendo la obligación si lleva a cabo la intervención quirúrgica en el día y horario fijados. Y el paciente se murió, bueno, no importa, digamos, a los efectos de el incumplimiento de la obligación. Pero la obligación de resultado de operarlo el día que dijo, la cumplió. No, porque no, esto no invierte la carga de la prueba, ni tampoco cambia el factor de atribución para el médico. Es una obligación de medios. O sea, si yo tengo que atacar el actuar médico, siempre va a ir por el lado de la culpa. Salvo, sí. Además, profe, se podría sujetar al área, que hay un elemento, sí, lo cierta, que parte, justo, elemento azaroso. Martín puso otro ejemplo, que es el de la obligación contractual. La obligación contractual entre el médico y el paciente estaría cumplida con, no, o sea, por ejemplo, a ver, si yo tuviera que atacar el incumplimiento de un médico en cuanto a la intervención, diría, a ver,
Acá hay una obligación contractual incumplida porque tal día, tal hora me tenían que llevar a cabo la operación, la intervención quirúrgica, y no se hizo. El médico ni apareció, no me internaron, quedé ahí en la habitación, nadie me vino a buscar, nadie hizo nada. Bueno, ponele, esa sería una obligación contractual incumplida, que sí, por ahí, es encuadrable dentro de la obligación de resultado simple, porque hubo un pacto entre médico y paciente que podría haber sido cualquier otro pacto, porque un contrato en donde yo involucre obligaciones que tienen un plazo, lo puedo realizar con cualquiera. No importa si es médico o no es médico. Ahí en este caso no están involucradas las condiciones de la pericia del médico, sino que hay un incumplimiento ya incluso del nosocomio, que había fijado una fecha y no la cumplió. Ya hay otro tema ahí. Pero como obligación de médico, como la naturaleza de la obligación en sí misma del médico, requiere, para que yo pueda hablar de este tipo de obligaciones, de un factor subjetivo. El médico involucró su buen arte o profesión. Entonces ahí voy a atacar la obligación del médico por el lado del incumplimiento, de la culpa, de la negligencia. Profe, para que entrara el factor objetivo tendría que ser, por ejemplo, una cirugía plástica, ¿no? Lo que pasa es que está estudiado, hay bastante doctrina y bastante jurisprudencia que hace diferenciación con esto. No es pacífico, no hay un criterio unánime, de determinar si en ciertos casos la cirugía estética es o no es una obligación de resultado. A ver, hay algunos precedentes que la han tomado determinados contratos entre pacientes y médicos como una obligación de resultado, teniendo en cuenta que habían garantizado que, por ejemplo, o sea, esto surge no de la naturaleza de la obligación, sino del contrato, del acto constitutivo entre las partes, surge que tal vez el médico había garantizado que le iba a quedar la cara de Angelina Jolie a alguna que no estuvo ni cerca. Entonces, por ahí, por ese lado, si hubo algún tipo de, puse un ejemplo burdo, pero por ahí, si hubo algún tipo de compromiso médico que tendría que ver con cumplir una expectativa concreta del paciente, bueno, ustedes vieron los casos de operaciones que han tenido algunos chicos que han quedado, que creo que hay un chico, hijo de un famoso, que quedó igual que Michael Jackson. Bueno, a ver, ¿su objetivo cuál era? Ese. No operarse la nariz para corregir una rinoplastía y una... No. El objetivo no era ese. El hijo de Pettinato, creo que era. El hijo de Pettinato. Sí, quedó igual. La verdad que es igual. Entonces, si su objetivo era ese, y estaba en el contrato con el médico, quedar igual o ir acercándose tras tanta cantidad de intervenciones a la estética de Michael Jackson, obviamente que ahí hay algo involucrado, hay una obligación de resultado. Entonces, en algunos casos, la justicia, los precedentes y la doctrina juzga con otros ojos este tipo de obligación médica. No es lo mismo curar un cáncer que garantizarte que te va a quedar la cara igual que Michael Jackson. No es lo mismo. Entonces, bueno, dependiendo del caso en particular, merece algún tipo de distinción, pero bueno, tampoco garantiza que vamos a involucrar todas las obligaciones y todas las intervenciones de estética dentro de una obligación de resultado. Nada, profe, aparte, además hay cirugías estéticas que son reconstructivas, entonces eso implicaría el obrar diligente y no un resultado tan estético. Pero fíjate que incluso dentro de las obligaciones, por eso es que hay tanta discusión doctrinaria y jurisprudencial con esto, porque incluso dentro de la cirugía estética reconstructiva, también está involucrado la capacidad de cicatrización de cada paciente, que no es lo mismo en mí que en un chico de 20 años o que en una persona que tenga determinada capacidad de producción de colágeno que va a implicar la cicatrización más rápida o de recuperación del tejido mucho más rápido que de otra, que tal vez no lo recupere nunca. O sea, incluso dentro de la cirugía reconstructiva hay un área que es difícil de garantizar para el paciente. Perdón, para el médico. Por eso es que es muy difícil, es analizable con... A ver, yo la única comparación que haría es que si yo... A ver, si en el contrato estaba involucrado, como en el caso de este chico, que me quiero parecer a Michael Jackson, me termino pareciendo otro cantante, por ahí, por ese lado, podría determinar que fue una operación estética fallida.
Claro. Porque me... A ver, no es que no cicatricé, no es que me lastimé, no es que adquirí alguna enfermedad cutánea dentro de la operación o a raíz de los injertos de piel, sino que directamente el resultado es otro. Ahí podría ser. O ni, pero no me acerco ni por la tapa para hacerme a Michael Jackson, por ejemplo, y el médico sí lo garantizó. Pero bueno, dentro de la medicina reconstructiva te diría que es casi 99,9% que no es una obligación de resultado, porque involucra otras cosas. Sí, Carolina. Una consulta, vinculado a esto, pero algo mucho más sencillo y cotidiano. Ir a la peluquería, por ejemplo, ¿no? ¿Sería una obligación de medio? Yo estaría, mira, encantada de decirte si es una obligación de resultado, pero no lo es. Que uno le dice al peluquero, quiero quedar así y no queda. No. Ya creo que el cortame las puntas y te corta mucho más de... Todas las mujeres sabemos muy bien lo que significa eso. No, es una obligación de medios, claramente. No, y creo que tiene que ver, y aparte analizable con... A ver, con mucha rigurosidad, ¿no? Esto de que, salvo que, bueno, que adquieras, que también puede pasar, algún tipo de infección que ha pasado, ¿se acuerdan? Que creo hubo casos de famosas con infecciones en el cuero cabelludo por la aplicación de determinado producto, hay gente que se han quedado hasta sin cabello, o salvo cuestiones así, no puedo ir a un juicio por decir, yo quería los claritos más claritos, el pelo más corto. No tiene... relevancia, digamos, a los efectos, salvo que sea una cuestión, no sé, que pueda llegar a herir la subjetividad del cliente, de la persona, a punto de herir su honor, su imagen, que sea una cosa ya directamente ofensiva. Pero si no, no. ¿Alguna otra pregunta? Santiago dice... Profe, una consulta. ¿Cuáles son los derechos que tiene el acreedor a causa de una obligación de medios incumplida? Las mismas que en toda obligación, como hablábamos hace un rato. Las mismas. La obligación de medios incumplida es una obligación incumplida. Voy a intentar ejecutarla forzadamente, obteniendo la ejecución específica de la obligación, como el ejemplo que le di hace un rato del abogado. Si el abogado no me cumple, yo tengo derecho a cambiar de abogado, hacerlo ejecutar por otro a costa del deudor, y o de intimarlo a cumplir determinadas obligaciones que estén a su cargo, como por ejemplo, no sé, la redacción de un contrato de compraventa, que yo le había encargado y no lo hizo, o de lo contrario, bueno, se resolverá la obligación de dar daños y perjuicios. O sea, las reglas de ejecución forzada son iguales para todo tipo de obligación, que obviamente va a tener los matices propios del artículo 730 en función del tipo de obligación del que estemos hablando. Pero no quiere decir que yo voy a cambiar de régimen para ejecutar porque sea obligación de medios o de resultado. Tengo a disposición los medios legales que me da el Código Civil y Comercial y el resto de las leyes, independientemente del tipo de obligación que estemos hablando. De nada, Santiago. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Es interesante el tema. Yo los invito a leer un poco de jurisprudencia sobre esto. Yo voy a ver si puedo subir algo al campus. Algo tenía, pero bueno, perdí la mitad de mi información en un accidente con la notebook hace unas semanas. Así que bueno, voy a tratar de encontrar algo para poder darles un poco de lectura, de material sobre esto. Que no todo lo que le damos para leer, ya saben cuál es nuestro método de evaluación. No es para que lo aprendan de memoria, es simplemente para decir, ah, mira, qué buena aplicación práctica del tema, ¿no? O sea, ah, esto es lo que me explicaron, ah, esto es lo que leí. Que la realidad, chicos, es que no hay otra forma de estudiar derecho que no sea aplicándolo. Y pudiendo hacer un cierto tipo de asociación, ¿no? De asociación libre con cosas que puedan leer, y sobre todo con jurisprudencia, que va a ser la literatura con la que se van a guiar durante toda su profesión y con la terminología que se van a tener que relacionar y con el tipo de sistema de razonamiento, ¿no? De método deductivo que tiene analizar un caso que, bueno, que lo van a tener que aplicar durante toda su carrera. Entonces, vamos a tratar de conseguir algún fallito para subirlo y les recomiendo leerlo. Ya les digo, a veces cuesta, no hay tiempo, usan otras materias,
pero es simplemente a los efectos de la identificación y la asociación del tema teórico con lo práctico. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen otra pregunta, vamos cortando. Franco, muchas gracias, profe. No, muchas gracias. Bueno, les mando un abrazo, espero que sigan adelante con el estudio. No les queda tanto tiempo de acá el segundo parcial, así que pónganse a estudiar desde ahora. Quedamos al habla. Gracias, y profe. Los canales abiertos de consulta, que en mi caso es la plataforma y el mail. Nos vemos, profe. Gracias, chao.